otros mundos que soñaban, sí, todos juntos, sí, los planetas poder agrupar. Eras una vez el espacio, eras una vez su patrulla. Érase una vez el espacio. Luchaban, sí, cada día, sí, para hacer un espacio mejor. En nave espacial tienen que partir, quieren llenar el espacio de amor y de luz y poder soñar con el porvenir, formando entre todos un mundo mejor. Érase una vez el espacio. Hogar de los dinosaurios. El conjunto Columbus, una constelación muy interesante. Según las descripciones obtenidas, el tercer planeta está en una posición privilegiada y tiene un color ideal para que nuestro amigo Copito pueda llegar a conclusiones importantes. Sí, en efecto, un color que delata la presencia de elementos naturales, carbono, hidrógeno, oxígeno, azoe, elementos que componen los llamados aminoácidos y que son el origen de toda vida. Vamos a verlo más de cerca. Encantado, seguramente será más divertido que quedarnos aquí. No, Pedrito, creo que no debemos ir. Mira, rayos infrarrojos. Si hay calor, seguro que también hay vida. Puede tratarse de una actividad volcánica. No veo nada que se parezca a una erupción volcánica. Y presiento que hay vida. Creo que el comandante de a bordo es el teniente Pedrito, ¿no? Vamos, programad el aterrizaje en ese hermoso planeta. No hay nada debajo a menos de 6.000 metros. Lugarteniente, ¿no quiere sonreírme? Solo una sonrisita. Aterrizamos. Altitud 5.000 metros. 4.500. 4.000. Fíjate. Hay muchos volcanes. De protección, rápido. Se han averiado los aparatos de control. Lo que faltaba, Copito, verifícalo. ¿Por qué no te habré hecho caso? Tenías razón, se trata de una erupción volcánica. Estaba segura de ello. Circuitos electrónicos fundidos. La reparación es demasiado delicada para efectuarla en vuelo. Tendremos que aterrizar. Los desperfectos son graves y verdaderamente no es fácil repararlos. Pero aterrizar, ¿dónde? No iremos muy lejos así. Hay que avisar a Omega. Aquí Centro Omega. Hable Libélula. Aquí el teniente Pedrito. Hemos sido alcanzados por una erupción volcánica al efectuar un reconocimiento sobre el tercer planeta del conjunto Columbus. Circuitos electrónicos averiados. Vamos a hacer un aterrizaje forzoso. Informaremos, corto. Caramba, qué estrecho es esto. Creí que no íbamos a caber.
Lástima no haber podido aterrizar al otro lado de esa barrera. Desde arriba se veían planicies, extensiones de agua. Y si hay alguna clase de vida, es allí donde se encuentra. ¿Aún insistes en eso? Copito, ¿qué opinas tú? Es un planeta desprendido de masas gaseosas en formación hará unos 4.000 millones de años. Atmósfera y vegetación de tipo jurásico. Eso quiere decir que ha habido tiempo en centenares de millones de años de que se crearan las condiciones necesarias para la vida. ¿Qué vida? Ah, eso está por ver. ¿Cuánto durará la reparación? Trabajando los dos, 3 o 4 días. ¿Y tú solo? 3 o 4 días. En tal caso, Copito, lo harás tú solo. Después de todo, entiendes de eso más que yo. Mientras, nosotros iremos a explorar el terreno. Es mi misión. Muy bien, a mí siempre me toca bailar con la más fea, tanto como pensaba divertirme. Vamos, Copito, sé bueno. Nos harás mucha falta, desde luego, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿De acuerdo? Sí, claro. Y si algún animalito se los traga, la culpa será mía por haberlos dejado solos. Si vuelve a temblar la tierra, la más pequeña de estas rocas puede aplastar nuestra libélula como a un vulgar mosquito. Puede ocurrir, pero no te preocupes. Con un poco de suerte encontraremos en ese frondoso valle agradables compañeros con quienes terminar nuestros días. ¡Qué calor! No hay otro camino para llegar al valle. Con estos precipicios solo la vida vegetal ha podido llegar hasta aquí. Ya ves cómo no me equivoqué. Estaba seguro de que había vida. Sí, es probable. Pues a mí me gustaría haberme equivocado al decir que era mejor no venir a este planeta. De todos modos, no se puede pasar. ¿Qué hacemos? ¿Regresamos? No, no, un momento. Se me acaba de ocurrir una idea. Debe ser lo bastante larga para tender un puente. Esperemos que salga bien. Vamos a intentarlo. ¿Qué te parece mi idea? No está mal el puente, ¿eh? Esperemos que siga aquí a nuestro regreso. Si no, nuestra única posibilidad será ir volando hasta la libélula. Vamos. ¿Quién va a llevárselo? Tendría que ser un gigante. Dentro de poco se hará de noche y el terreno es muy inseguro. Detengámonos. Tienes razón. Por la mañana se verá más claro. ¿Qué es eso? ¡Nos atacan! ¡Cuidado, Pedrito! Un brazo herido. Huyamos al bosque antes de que vuelva. ¡Corre! ¡Yo te cubro! Son pterodáctilos, reptiles voladores aparecidos por los alrededores del Jurásico. ¿Te duele el brazo? No, no es nada. Pero estás herido. Ha sido un delicioso despertar, ¿no crees? Remángate bien, voy a curarte. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Regresar? De ningún modo. Hemos venido a explorar y exploraremos. ¡Ay! Agradable, ¿verdad? Bueno, sigamos. ¿Qué?
Dinosaurios carnívoros. Son tarbosaurios. Mira. Este sabe dónde encontrar un buen desayuno. No dejemos que lo devore. No, claro que no. ¿No funciona? No, se me olvidó recargarlo ayer antes de salir. No he querido decírtelo. Bueno, ¿tenemos tu paralizador? Ven, qué rico. No sé exactamente a qué especie pertenece, pero cuando sea mayor será un buen ejemplar. Sí. Pequeñín, tienes que buscar a tu madre, a tu familia. ¡La nave! Después de esta reparación, todo irá perfecto. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se mueve la nave de esta manera? ¿Qué diablos pasa? Parece un bombardeo. No lo entiendo. El seísmo ahuyentó a los dinosaurios. No contesta. Es extraño. Si está en la sala de máquinas, tiene que oírnos a la fuerza. Puede que la radio esté desconectada o que haya salido de la nave. ¿Por qué no volvemos ya? No, no. No creo que le ocurra nada. Intentaremos comunicar más tarde. ¿Eh? Eres tú. Si seguimos más tiempo aquí, acabaremos siendo buenos amigos. ¿Qué, continuamos? Sí, a ver si encontramos el mar o el lago que he visto. Oye, esa colina no estaba aquí hace un momento. Debe pesar al menos 30 toneladas. Pero es inofensivo, un herbívoro. La verdad es que los hombres de la prehistoria estuvieron muy acertados en venir al mundo 100 millones de años después que esos animalitos. ¿Qué hubieran podido hacer con sus hondas y hachas de Siles? Y a pesar de nuestras armas, será mejor no tropezar con alosaurios y tarbosaurios. Esos bichitos pesan apenas 10 toneladas, pero son muy feroces. Thank you.
Delicioso país, costumbres idílicas. Fíjate, un megalosaurio. No te muevas. Uf, nos ha desdeñado por el estegosaurio. Este bosque está lleno de peligros para sus habitantes. No solo para sus habitantes. Este megalosaurio se ha levantado hoy con mal pie. ¿Qué cosa más extraña? Ha venido a socorrernos, ¿te das cuenta? En efecto, es increíble, tienes razón. Oh, una manada de brontosaurios. Fíjate, los pequeños van en medio. Los adultos los protegen. Sin duda van en busca de nuevos pastos. Deben ser necesarias extensiones enormes para alimentar a semejantes animales. El mar no está lejos, ¿no te parece? Sí, eso creo. ¿Un mar interior? ¿Un océano? Vete a saber. Ni siquiera sobrevolando esas nubes se vería. ¿Ah? ¡Un elasmosaurio! ¡Esos son ictiosaurios! Las costumbres no eran muy amables en aquellos tiempos. Y la verdad es que apenas se han variado. ¡Vámonos! Un momento. Voy a ver si puedo conectar con Copito. ¿Copito? ¡Copito, contesta! Empiezo a estar preocupado. Regresemos. Tardaremos en llegar. Estamos muy lejos de la nave. Y tendremos que pasar la noche al raso. Y en vista de esas dulces costumbres, la perspectiva no me seduce demasiado. Bueno, teniente, ¿satisfecho de haber venido hasta aquí? Estamos en el país de los dinosaurios. Lástima, Copito habría podido contarnos su historia. La conocemos de sobra. Pero hay una cosa que siempre me ha intrigado. Antes de la aparición de la especie humana y después de haber reinado en la Tierra durante 130 millones de años, los dinosaurios desaparecieron. Se evaporaron para siempre. ¿Cómo pudieron extinguirse esos bicharracos? Existen varias teorías sobre eso. Falta de alimentación, ya has visto que necesitaban enormes cantidades, cambios climatológicos, glaciaciones, pero la más verosímil es la explosión de una supernova cercana cuyas radiaciones cósmicas destruyeron casi toda vida. Esto se produce estadísticamente cada 60 millones de años. Ha ocurrido, por lo tanto, al menos dos veces desde entonces. Imagina la explosión del Sol de los Tritones cerca de aquí. Intentemos dormir un poco. Yo haré el primer turno de guardia. Después te despertaré, ¿de acuerdo? Vamos, Kira, trata de dormir. ¿Qué pasa, Pedrito? Nada, duerme. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Pedrito, ¿qué ha pasado? ¿Qué ruido era ese? Nada. Unos vagabundos. Vuelve a dormirte. ¡Qué planeta! Tenías razón. Debía de haber hecho caso a tus acertadas intuiciones. Thank you.
por allí. Dios mío, qué calor, Pedrito. Estoy muy cansada. No puedo más. ¡Ay! Mira, es la manada de brontosaurios. Bueno, con esos no corremos mucho peligro. Son más pacíficos. Al menos eso parece. ¿Eh? Eres tú, pequeño. ¿Cómo te va? Copito, ¿me oyes? Copito, contesta. Uf, se acabó. No resulta muy divertida la visita a planetas desconocidos. Y cuando pienso que he estado encerrado todo el tiempo mientras ellos lo pasan en grande... ¡Caramba! Y ni siquiera me han llamado. ¡Qué raro! Con tal de que no les haya ocurrido nada... ¡Oh, qué tontería he hecho! ¡La radio ha quedado desconectada! ¡Ay, ay, ay! No contesta. ¡Un alosaurio! Con ese el abanico está completo. Pronto, antes de que vuelva por aquí ese encantador animalito. No puedo disparar, nos caerían encima. Espera, amiguito. Esto escarmentará al otro de momento. ¿Y ahora cómo saldremos de aquí? Copito, Copito, te aseguro, amigo mío, que ahora es la ocasión de venir a ayudarnos. No tardes. Este medio de transporte está de moda. Habrá que pedir al maestro que mejore la comodidad de los asientos. Si mis servicios le parecen poco confortables, ¿por qué no se busca otro medio de locomoción? En nave espacial quieren que partir, quieren llenar el espacio de amor y de luz y poder soñar con el porvenir, formando en